Amigos de Ciudad del Sur, una vez más en un nuevo encuentro. Estamos ya preparados nosotros para compartir interesante material junto a ustedes en nuestra edición de hoy, miércoles 22 de octubre, donde por supuesto tenemos mucho por contarles y vamos a empezar haciendo una evaluación de lo que ha significado el evento productivo más esperado del año, y es la Expo Sur 2024, que ha presentado bastante movimiento durante los 10 días de su realización. Hay un sondeo interesante y un balance de lo que ha significado esta importante actividad productiva en nuestro medio. Esta Expo Sur 2024 tiene, creo yo, el mérito de que intenta vencer las adversidades. Este es un momento para poder desarrollar esas iniciativas que a veces las tenemos dormidas, arriesgarse, poder dedicarse a hacer algo por cuenta propia. Siempre es un reto, un desafío, pero la única manera de conseguir el éxito es animándose y lanzándose a conseguir ese sueño, esa meta que tenemos todos. ¿Pero qué te pareció la Expo Sur este año? Hay que apoyar, muy buena. Es una hermosa feria. ¡Churros! Muy bien, está muy bien organizada, hay muchos emprendimientos. Excelente, una buena feria, nos ha ido excelente. Fantástico y genial. Buenísima. Hermosa,
Bien organizada. 10 puntos. Espectacular. La Exposur 2024 ha sido un éxito en toda Tarija. Es por eso que nos hemos consolidado como la feria más importante de todo el país. Las autoridades felicitarles, pues, especialmente a nuestro gobernador por la bonita organización de la feria, muy lindo y todo muy hermoso. Lo mejor que pudo tener Tarija con la feria 2024. Estaba muy hermoso la exposición, la participación de la gente. No solamente es probar los productos del rey, sino también tener la dinámica de poder hacer jugar con la gente, porque salir un rato de lo cotidiano, quizás olvidar el dolor, el odio, y pasar con nosotros un rico momento y obviamente un divertido momento, es algo muy lindo. Te comento que ha habido participación de niños, adolescentes, jóvenes y personas mayores que estuvieron estos últimos días en la Expo Sur participando. Sería bueno que sigan apoyando en los emprendimientos a las pequeñas y medianas empresas como Embutidos del Rey. Es algo muy hermoso que se pueda abrir estas oportunidades. Realmente me quedo impresionada. Después de muchos años he vuelto y me quedo impresionada. Los felicito porque es una de las mejores ferias que haya en el sur del país. Estamos mejorando todos los años en Tarija y ojalá que siempre haya cosas nuevas para la gente que viene, en especial de fuera. Que siempre haya el apoyo, que no se olviden de esta feria, que es la más grande de aquí, de nuestro departamento, y que siempre colaboren y ayuden a esta, que es hace bien aquí a nuestro departamento. Me parece muy linda, realmente hay mucho para que las mismas personas puedan exponer y emprender una nueva metas, ¿no?, de trabajo, y a la vez nosotros también conocemos todos sus productos que están para la venta, ¿no?, y promocionar. Realmente me parece muy bonito, bien, me alegra estas actividades que se tengan que realizar. A los organizadores, yo los felicito porque realmente es un trabajo, ¿no?, un trabajo arduo que se tiene que hacer, ¿no?, para poder que salga bien. Y la provincia Méndez tiene avances importantes en diferentes proyectos. Se ha llevado adelante la inauguración del Mercado Central de San Lorenzo. Muchos que hemos visitado, por ejemplo, para la fiesta del patrón de San Lorenzo, esta hermosa provincia, nos hemos dado cuenta que ya iba concluyendo poco a poco una obra tan importante para todos los sanlorenseños. Y es que se ha llevado ya adelante la inauguración del Mercado Central y la ampliación igualmente de su centro de salud. La representación de todas las comerciantes de este mercado y de todos los habitantes de San Lorenzo, darles la bienvenida a este pueblo histórico. Expresar mis más sinceros agradecimientos a todos los que han hecho posible este proyecto, que vendrá a ser un referente para todas las personas que nos visitarán a partir de ahora. Es importante reconocer que tenemos que tener autoridades que cumplan con lo que prometen. Una de estas obras ha sido compromiso de realizar en esta gestión y lo está cumpliendo y estamos muy agradecidos. Hoy tenemos la dicha de concretizar un sueño de nuestros gremiales. Han pasado 80 años, señor presidente, y ha tenido que llegar un presidente, Luis Arce, para poder dar un financiamiento y llegar a un alcalde que se llama Mami y poder hacer realidad el sueño de ese mercado que vemos al frente. Me siento totalmente contento y alegre por construir un mercado en beneficio de los sanlorenseños, del turismo, de la gastronomía, en beneficio de todos los tarijeños y tarijeñas. Por ahí algunas veces me decían, ¿no? No, otra charla más de Mami, no va a ser mercado, decían. Y yo que les decía, hermanas, ¿se acuerdan? Lucho no miente, Mami tampoco miente, ya está el mercado ahora al servicio de ustedes. Por el financiamiento del centro de salud que vamos a inaugurar también hoy día, de 7 millones de bolivianos, 4 millones en el mercado, que es beneficio de los sanlorenseños y de las sanlorenseñas también en salud. Hoy van a tener condiciones, van a trabajar mejor, van a estar en mejores condiciones y vamos a atender mejor a la población de San Lorenzo en condiciones con ese nuevo centro de salud que es el Hospital de San Lorenzo en Eje Central. Hoy venimos, hermanos de San Lorenzo, a entregar dos importantes obras comprometidas por el Gobierno Nacional y hoy las entregamos
La primera es esta importante obra que todos los que conocimos San Lorenzo desde hace muchísimos años veíamos la necesidad de tener un nuevo mercadito, puedan también disfrutar de una hermosa y nueva infraestructura para que nuestras hermanas, nuestros hermanos que venden ahí puedan estar mucho más cómodos, pero también los visitantes que encontrarán una mejor y más cómoda infraestructura para hacer las compras respectivas. Felicidades nuevamente a la población de San Lorenzo. El Centro de Salud Integral aquí en San Lorenzo, también una obra que estamos entregando, una obra que empezamos a construir el 4 de mayo del 2023, una obra por más de 7.2 millones de bolivianos que el gobierno nacional con mucho cariño, entregando para nuestros hermanos de San Lorenzo, una moderna infraestructura del Centro de Salud. Hoy estamos cumpliendo paulatinamente con el pueblo boliviano, entregándoles estas obras, centros de salud, hospitales, porque el pueblo boliviano merece una mejor atención en salud cada día, hermanas y hermanos. Para mi tierra, Tarija, arriba esos pañuelos. ¡Adentro! Soy de aquel pueblo de las flores, del Valle Andaluz bañado de luz, cielo de colores, del Valle Andaluz. Bañado de luz, ebrio de colores. Viva mi valle florido, que es jardín de amor, de rosas en flor, y es un verde nido. Que es jardín de amor, de rosas en flor, y es un verde nido. Por el Noto Méndez, que nació en mi pueblo, canto con el alma la cuenca chapaca, viva San Lorenzo. Canto con el alma la cuenca chapaca, viva San Lorenzo. La ira, la ira, la 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 ira, la ira, la la la, la ira, la la la, la ira, la 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 ira. Con el alma la cuenca chapaca, viva San Lorenzo. Se va la segunda. Viva el municipio. Primera pausa publicitaria en Ciudad del Sur, ya volvemos. Infórmate, decide y vota. Hoy la justicia está secuestrada por el poder político. Sin independencia judicial no hay democracia y esto abre la puerta a la dictadura. Por eso propongo liberar a la justicia del control del gobierno y de la corrupción, con jueces que respondan a la ley y no a la política. Liberemos a la justicia. Propongo una justicia transparente, respetando la independencia del órgano judicial, libre de influencias políticas o económicas. Implementaré tecnologías que agilicen los procesos. Fortaleceré la carrera judicial mediante capacitación constante. Y propondré actualizar las leyes. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. La corrupción no puede seguir debilitando nuestra justicia. Mi propuesta garantiza la agilización de procesos estableciendo un sistema de auditoría judicial periódica a los administradores de justicia para garantizar confiabilidad en una justicia rápida, moderna y eficaz. Es urgente un cambio en la justicia. Propongo que jueces y vocales sean personas comprometidas y valientes en la administración de justicia. Cumpliendo los plazos procesales se producirán cambios en la justicia, ya que el problema radica en quienes administran justicia y no en las leyes. Soy Marcos Miranda Guerrero. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. Mi propuesta está basada en un concepto fundamental
despolitizar la justicia. Este concepto tiene tres pilares: fortalecer la independencia judicial, celeridad mediante el expediente digital y control social permanente. Soy Hermes Flores Egues, tarijeño, abogado, candidato al Tribunal Supremo de Justicia. Pretendo erradicar toda forma de retardación y de corrupción en el sistema judicial, porque la justicia no puede continuar estando sometida al poder político y al poder económico. Justicia que tarda ya no es justicia. Elecciones Judiciales 2024. Ahí está su sillita, ¿eh? Y ha quedado como nuevita. Gracias, don Daniel. ¿A cómo está la ollita? Pucha. ¿A cómo las humintas? ¿Qué humintas? Tamalitos, pero que estén calentitos. No son tamales, son todos mis ahorritos. Pero guárdenlos aquí, porque acaban de subir los intereses. ¡Qué bueno! Mejoramos el DPF 370 de un 6.25 a un 7%. ¿Más tranquilo? ¡Pero claro! ¡Le encargo los tamalitos! Magisterio Rural, 44 años siendo tu mejor amiga. Esta entidad es supervisada por ASFI. Hola, Marianita, ¿cómo estás? ¿Qué tal, profe? ¿Te empadronaste? Sí, profe. Qué bien, entonces estás lista para el 1 de diciembre. Obvio, pues, profe. Tenemos que elegir a 9 magistrados del Tribunal Constitucional Plurinacional, 9 magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, 5 magistrados del Tribunal Agroambiental y 3 consejeros del Consejo de la Magistratura. ¡Wow! ¡Me sorprendes! Entonces, denme un like. Elecciones Judiciales 2024. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Voy a contarles que en estos días el gobernador del departamento de Chuquisaca y nuestro gobernador, licenciado Oscar Montes Barzón, han firmado acuerdos importantes para poder fomentar el intercambio cultural, fomentar el turismo, varias actividades importantes con miras a la celebración del Bicentenario de Bolivia y poder demostrar todas las potencialidades tanto del departamento de Chuquisaca como el departamento de Tarija. Esperamos que este bicentenario pueda ser motivo no solo de reflexión, sino de poder llegar a algunos acuerdos para poder superar temas que no nos permiten aprovechar de mejor manera todas las riquezas que tenemos. Está claro que Bolivia necesita superar sus crisis, empezando por la crisis institucional que estamos viviendo. Necesitamos que Bolivia garantice la plena vigencia de los derechos humanos, de los derechos constitucionales, de los acuerdos internacionales que tenemos. Y para eso necesitamos potenciar la justicia primero, que es el
la institución que nos permite el poder convivir entre bolivianos y poder también convivir y competir con el exterior. Necesitamos instituciones absolutamente independientes, como la policía, el ejército, y que nos permitan pues aprovechar al máximo las capacidades que tenemos. Creo que va a ser un buen momento el 2025, al margen de lo que se pudiera hacer en materia de obras de infraestructura, que sabemos que no hay los recursos, no están asignando, pero desde abajo nosotros podemos ayudar a la reflexión en el país y a la toma de decisiones, por lo menos de acuerdos, para que se pueda, a partir de los 200 años de Bolivia, empezar a construir una Bolivia diferente. Ya se han hecho intentos recientes, como el año 92, donde ha habido, después de toda la crisis de la época militar, la recuperación temprana de la democracia, el año 92 hubo unos acuerdos que permitieron restablecer el sistema democrático, elegir un órgano electoral que sea independiente, establecer el Defensor del Pueblo y una serie de otras instituciones que le han permitido a Bolivia avanzar un poco. Sin embargo, hoy creo que estamos nuevamente en una situación de crisis, por lo tanto, es importante que vayamos fijando para el 2025 no solo una agenda económica, donde el turismo sin duda de que es parte fundamental por la enorme riqueza cultural, folclórica, paisajística, gastronómica que tiene Bolivia. Tenemos una enorme cantidad de ventajas que nos puede permitir hacer del turismo uno de los ejes económicos de todo el país. Pero está claro, para que eso sea sostenible y que la gente ingrese a Bolivia con la seguridad de que va a disfrutar de su viaje a Bolivia, necesitamos arreglar el país en su conjunto. Así que, con ese propósito, quiero agradecerte, querido Damián, por venir a Tarija a visitarnos, por venir a traernos estas propuestas de reflexión y contar con no solo la gobernación de Tarija, creo que con todas las autoridades, que vamos a poder contribuir para que el 2025 no solo sea un año de celebración, sino sea un año también para iniciar una nueva etapa de Bolivia. Con ese propósito, te voy a invitar a que podamos firmar esta acta de entendimiento, donde vamos a trabajar juntos las dos gobernaciones para que el 2025 sea un año de inicio de una nueva época de Bolivia. Muchas gracias, que se muera ahora. Como ustedes saben, nosotros somos anfitriones de la celebración de los actos principales del Bicentenario como capital de Bolivia. Y por ello hemos pedido a nuestro gobernador de Tarija para que nos pueda acompañar en esta oportunidad. 200 años que vamos a cumplir el año que viene, 200 años de libertad, que podamos decir. Por ello queremos que el sur del país, somos Sucre, Potosí, Tarija, debemos unirnos para posesionar en ámbito turístico, gastronómico, cultura, danza, que somos potenciales. No hay nada que envidiarse con otros departamentos de eje central. Y eso nos obliga a sentarnos, conversarnos, de que hablar del turismo para posesionarlo. Y las unidades educativas van poco a poco concluyendo la gestión con su presentación de artes musicales, educación física. En este caso, el Colegio Humberto Porto Carrero, perteneciente a Fe y Alegría, ha estado presentando un interesante festival de danzas. Les mostramos algunas de estas imágenes. Con el gentil auspicio de Cooperativa Magisterio Rural, Ciudad del Sur presenta La Nota del Día. We'll be right back.
La nota del día fue presentada por Cooperativa Magisterio Rural, tu mejor amiga. Y voy a mostrarles un interesante material que ha estado difundiendo el Colegio Alemán del Sur, mostrando que pues han contado con una buena participación en lo que ha significado este año el Festival Nacional de Bandas.
Cortecito publicitario en su revista Ciudad del Sur. Siga en nuestra sintonía. Infórmate, decide y vota. Ante la preocupación de la gente sobre su derecho propietario, propongo una rápida, descentralizada y moderna atención en derechos reales. Iniciar procesos disciplinarios a jueces negligentes, corruptos, que pidan coimas para resolver los juicios. Esa será mi prioridad número uno. Construyamos una justicia sin burocracia ni corrupción. Mi propuesta es ejercer un control rígido en todos los niveles de la administración de justicia, realizar auditorías jurídicas, financieras, mejorar la administración de justicia con la selección meritocrática basados en los principios Amayuya, Amaquella, Amasúa, para conseguir una justicia humanizada y transparente. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. Restaurar la independencia plena del órgano judicial. Establecer mecanismos efectivos para auditorías jurídicas y financieras. Promover la integración de los sistemas de derechos reales, catastral y financiero. Garantizar el nombramiento oportuno de jueces y personal de apoyo. Todos los bolivianos anhelamos una justicia independiente, moderna y transparente. Por esto propongo modernizar el manejo de los archivos en derechos reales y juzgados, garantizar el acceso equitativo a la justicia respetando la diversidad y la creación de una gestora para el control y seguimiento de las decisiones judiciales. Justicia independiente, sociedad segura. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. Propongo construir una nueva justicia, implementando sistemas de acceso digital a los expedientes, el descongestionamiento del sistema judicial con la creación de juzgados y tribunales especializados, la modificación del régimen disciplinario y la desburocratización de trámites en derechos reales. He trabajado y trabajaré contra la corrupción. Urge intervenir y reestructurar derechos reales para eliminar demoras y cobros indebidos. Promoveré la reestructuración del órgano judicial, optimizando el uso de recursos. Ejerceré fiscalización de manera objetiva, respetando derechos fundamentales. Transitaremos de una justicia aparente a una justicia real. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. Para devolver la confianza en nuestra justicia, implementaremos un sistema de seguimiento digital en todos los procesos judiciales. Así evitaremos la retardación de la justicia y optimizaremos trámites en derechos reales con registro en 20 minutos y otros trámites que se resolverán en 10 días. El órgano judicial necesita un cambio profundo para una justicia independiente, pronta y oportuna para todos. Promoveré una verdadera revolución tecnológica que permita agilizar los procesos. Haré eficiente el servicio de derechos reales. Lucharé contra la retardación de justicia y la corrupción. Recuperaré tu confianza. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. Propongo modificar el sistema judicial, controlar y fiscalizar contigo. Los juzgados y derechos reales estarán cerca de ti. La justicia indígena originaria campesina tendrá sus propios juzgados para que ahora sí tengas justicia. Ucatpi Cuyaca Gilata, Mayasta Siñani. Cansado de la injusticia, tengo 10 soluciones. Desburocratizar, agilizar, digitalizar, modernizar, equipar, gestionar financiamiento, fiscalizar, sancionar, cuidar tu patrimonio y 10, una justicia transparente para nuestros hijos. Chanin Chay, Nembo Guatá, Suma Sanna Casiñani, por una justicia para todos. Elecciones Judiciales 2024. Vecinos de Tarija, el dengue amenaza, pero la prevención está en nuestras manos. El municipio de Tarija te recomienda: retira llantas en desuso, elimina recipientes desechables, tapa los que almacenan agua, voltea los que no necesitas, cepilla y lava bien los recipientes. Que te piquen las ganas de prevenir el dengue. Limpia y cuida tu hogar. Hagamos de Tarija un lugar libre de dengue. Alcaldía de Tarija. Salud para siempre. Gracias.
Gracias por seguir en nuestra sintonía. Voy a contarles que el pasado lunes 20 de octubre se ha celebrado el Día Internacional del Chef. Tenemos un material interesante que nos va a mostrar todo ese importante trabajo de los mejores chefs de Bolivia. Hola, ¿cómo están? Soy Diego Alcántara, chef ejecutivo del Hotel Los Tajigos y hoy es un día especial para todos nosotros. Hoy es el Día Internacional del Chef y no quería dejar de pasar la oportunidad de poder felicitar a todo mi equipo de cocina, el cual trabaja día a día en los restaurantes que contenemos. Para el equipo de Los Tajigos, cocinar es mucho más que preparar alimentos. Es una muestra de amor, dedicación y de compromiso. Cada plato que hacemos y sale de nuestra cocina es una experiencia que creamos con cariño para nuestros huéspedes y comensales. Claro que ser un chef no es fácil. Es un trabajo que exige largas horas, atención al detalle, creatividad constante y muchas veces resolver retos en tiempo real. El trabajo en la cocina es intenso, pero también profundamente gratificante. Y estoy orgulloso de liderar un equipo tan comprometido. Hoy felicito a cada integrante del equipo de cocina por el esfuerzo que sucede detrás de escena y por esa chispa única que ponen en todo lo que hacen. ¡Feliz día a los chefs de todo el mundo! Sigamos creando momentos únicos en nuestros restaurantes y enseñando a la gente que el acto de cocinar es un acto de amor enorme, de regalo hacia todos ustedes. ¡Disfrútenlo! ¿Por qué se celebra el Día del Chef? El 20 de octubre se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Chef. Una fecha especial para reconocer y rendir homenaje a todos los trabajadores del sector gastronómico, hombres y mujeres, quienes, gracias a su pasión, creatividad y esfuerzo, transforman la cocina en un arte que deleita los sentidos. Desde 2004, la Asociación Mundial Culinaria estableció este día para destacar la valiosa labor de aquellos que, día a día, ponen su corazón en cada platillo, convirtiendo el simple acto de comer en una experiencia única. Esta celebración también es una oportunidad para honrar el legado y la tradición de los grandes chefs y cocineros, que han dedicado sus vidas para perfeccionar sus técnicas y compartir su conocimiento con las futuras generaciones. Su trabajo no solo alimenta cuerpos, sino que también nutre almas, transmitiendo valores, cultura e historias a través de cada bocado, y han hecho de la comida un lenguaje mundial. Muchas felicidades. Hoy reconocemos su dedicación, sus conocimientos, su apoyo y esfuerzo. Gracias por sacrificar su tiempo, y en muchas ocasiones hasta su vida personal, para cumplir un sueño que a veces no recibe el reconocimiento que merece, y desafortunadamente no es muy valorado. Sin embargo, eso no los detiene. Siguen adelante, dándolo todo para inspirar con su talento. Sigamos juntos preservando y exaltando el verdadero significado de lo que es ser cocinero. Thank you.
Felicitaciones a todo este importante sector que son los maestros de la gastronomía y que llevan adelante un importante trabajo. Así es que todos los 20 de octubre se celebra el Día Internacional del Chef. Vámonos a nuestra última pausita en Ciudad del Sur. Infórmate, decide y vota. Mi propuesta gira en torno a cuatro dimensiones: lucha contra la corrupción, fortalecimiento institucional del Consejo de la Magistratura, independencia judicial, acceso a la justicia, con la implementación de políticas de gestión que garanticen una justicia pronta y oportuna para los bolivianos en condiciones igualitarias. Propongo garantizar la independencia para que jueces y vocales sean elegidos por mérito y no por injerencia política, para brindar a las víctimas acceso a una justicia rápida y transparente, en igualdad de condiciones. También la permanencia de derechos reales en el órgano judicial, la implementación de tecnología digital y otorgar seguridad jurídica a los bienes de cada boliviano. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. Auditorías jurídicas en casos de relevancia social, creación de más juzgados, implementación de la itinerancia en la jurisdicción ordinaria, fortalecer la carrera judicial con la evaluación a jueces, crear jueces suplentes para cubrir acefalías, oficinas de derechos reales en todos los municipios, modernizar derechos reales con servicios en línea mediante aplicaciones móviles. Nosotros como población estamos cansados de una justicia lenta y selectiva. Para ello, proponemos incorporar tecnologías de avanzada para acelerar los procesos judiciales y optimizar la administración de justicia. Con formación continua y auditorías ciudadanas, llegaremos a la meta de una justicia para todos, limpia, rápida y sin corrupción. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. En el área jurisdiccional digitalizaremos los procesos y el nombramiento de jueces será de forma transparente y meritocrática. En el área disciplinaria implementaremos una política de cero tolerancia a la corrupción y modernizaremos derechos reales con la implementación de sistemas digitales que garanticen la seguridad jurídica del registro. Por una justicia independiente que no se someta a ningún órgano de poder, propongo que todos los ciudadanos que acudan a juzgados y a derechos reales tengan una atención oportuna, sin retardación de justicia y en igualdad de condiciones. Soy Gabriela Arauz. Hay esperanza para una mejor justicia. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. Ha llegado el tiempo de acabar con la fila interminable en derechos reales. Usted, desde la comodidad de su casa, podrá obtener una ficha de atención desde su celular. Para ello implementaremos un sistema digital que facilite los trámites con la tecnología actual existente. Vos y yo estamos cansados de la injusticia, la corrupción, la injerencia política y el manoseo de la justicia. Propongo una reforma de la justicia para recuperar la independencia del órgano judicial mediante la designación de jueces especializados por materia y mérito. Merecemos una justicia para todos, donde nuestros derechos estén garantizados. Elecciones Judiciales 2024. Infórmate, decide y vota. Nuestra justicia debe cambiar ahora. Impulsaremos una reforma a la ley del órgano judicial para castigar la corrupción con procesos disciplinarios orales. Formaremos jueces especializados, crearemos expedientes digitales, evaluaré públicamente a los jueces. Juntos construyamos una justicia independiente. Dos pilares fundamentales. La primera, aplicar inmediatamente las tecnologías de información y comunicación en los trámites del órgano judicial para tener una justicia pronta y transparente, libre de corrupción. Y la segunda, capacitar y actualizar a todos los servidores del órgano judicial y derechos reales con el objeto de devolver la confianza a la población. Elecciones Judiciales 2024. En Tarija hemos recuperado aproximadamente 26.400 metros cuadrados de áreas verdes gracias a la demolición de construcciones ilegales. Esto es solo el comienzo. Necesitamos tu apoyo. Cuidar nuestras áreas verdes es responsabilidad de todos. Estos espacios son vitales para nuestra salud y recreación.
Una Tarija con áreas verdes es una ciudad planificada y ordenada. Una ciudad que respeta sus áreas verdes se convierte en un atractivo turístico. Esa es la Tarija que soñamos. Una Tarija verde para siempre. Alcaldía de Tarija. Y de esta manera nosotros vamos ya poniéndole el punto final a nuestra edición de hoy miércoles de su revista Ciudad del Sur. No se olvide que estamos lunes, miércoles y viernes siempre por la señal de Canal 9 Televisión Universitaria. En nuestra programación tenemos toda una variedad para que usted nos pueda acompañar, quédese junto a nosotros, Dios mediante. El viernes estamos de retorno a partir de las 2 de la tarde con una nueva edición de su revista Ciudad del Sur. Gracias por su sintonía. Permiso. De cuevo de lo más bueno, contigo vas a vivir.